Y aquí estáis con todos vosotros en una nueva serie que voy a hacer. Como recordáis, lo que llevéis un tiempo en el canal cuando, bueno, hace un tiempo empecé a grabar Dynasty Warriors Online y por lo visto cerraron el servidor que teníamos más cerca, con el que no iba a llevar lag. Y el único servidor que quedó era el servidor chino, el servidor japonés, no sé dónde era. Creo que era japonés. Y el caso es que no pudimos seguir jugándolo. Pero yo estaba jugando los últimos Dynasty Warriors, son juegos que me gustan bastante. Y ha salido ahora el Dynasty Warriors 8, el Empire. Salió el viernes pasado. Y me ha gustado bastante la edición que tiene. He jugado ya unos cuantos Empires, jugué al 5, al 6. El 7 no me acuerdo si tuvo, creo que no. Creo que al 7 es que no jugué. No sé siquiera si tuvo Empires. Y ahora este. Jugué el último Dynasty Warriors que he jugado ha sido el Extreme Legends, que estuve a punto de grabar con mi hermano, pero se ha ido y ahora mismo ya no puedo grabar con él. He hecho ya unas. Tiene bastantes cosas. O sea, puedes crearte tu oficial, ¿vale? Que estos son los dos míos. Luego le dije a Kibuzo que me dijese algunos, que haya algunos con él. Y una chica ha venido, mi amiga, y hemos hecho dos personajes más. Y ahora mismo somos seis, una unidad de seis. Voy a enseñaros un poco más la bandera, cogiendo una foto. Puedes hacerte tu propia bandera aquí en la variedad de insignia. Está esta que trae algunos símbolos que desde que puse la variedad original no me ha dejado cambiarlo, pero bueno, no vamos a cambiar los símbolos, pero como lo voy a dejar así, pues no me importa. Luego te puedes crear los caballos, que bueno, hay, no sé, aquí está este y luego ya los especiales. Que no te deja cambiar la musculatura. No sé si poniéndolo así funciona. Imagino que no. Si lo cojo así y lo pongo así, sale como quiere. Bueno, el caso es que están estos, que me imagino que serán de personajes del juego. Me he hecho uno de cada de esos tres. Uno que es como a lo Heller. Uno que es para pasar por flechas y todo. Mira, por ejemplo, con esto las flechas no te hacen daño. Y luego está este que le tengo puesto solo a velocidad. Y luego los soldados, que bueno, los soldados son un poco, los he hecho un poco aleatorios, un poco los colores de los del imperio, blanco y negro, porque son los únicos colores que no están cogidos. Los demás son rojo, verde, amarillo, que son los neutrales, y azul. Estos son todos los que he hecho, pero sin en cambio, luego en la unidad solo te dejas coger un soldado. Tengo cogido este, el 5. Pero bueno, no importa. Puedes crear tres escenarios, esto no he hecho ninguno, porque aparte de que no sé cómo va, ni siquiera he intentado hacer uno, pues me da pereza bastante que he creado todo lo que he creado y me ha costado el suyo. Y quiero empezar el modo Imperio, que lo fui a empezar ayer, pero me petó el PC. Estoy teniendo algunos problemas con el PC, como ya dije. Y vamos allá. Quiero hacer esto. Ya lo empecé ayer, como digo, bastante bien. Me gustó bastante hasta el inicio y todo. Esto va con dos bonus, que solo tengo 249 porque jugué una en modo libre. Los primeros puntos los coste, no gastan en coger el arma. Empezar un reino con una unidad customizada. Pues esta. Somos todos estos. Son mis dos armas preferidas, la katana y el shuriken de lanzas este. Que la llevó al Lugo en el Dynasty Warriors 6. Luego se le volvieron a poner a la alabarda. Aunque me encantaba este arma. Menos mal que la han vuelto a añadir en el 8. Kibuzo, que se puso este arma, la eligió él. Y esta también la eligió él. Y bueno, luego estas armas, que son las que ha elegido mi amiga. Que tengo pensado, como con mi hermano ya no puedo seguir la serie de Digimon, posiblemente la siga con esta chica, que os digo. Vale, me voy a coger esta, que fue la que me cogí ayer.
Porque Chang'an se supone que es la capital del imperio, o sea, de todo el reinado. Y aparte porque tiene lo de entrenamiento y viene con bastantes materiales. Total, como los demás los puede ir conquistando. Mira, justo el de la derecha además está sin conquistar. Y Puyan tampoco. Como veis aquí, los reinos son de gente a lo random, no son como los tres reinos que son de. Originalmente son de Sun Jian, Cao Cao y Liu Bei. No, aquí, o sea, por ejemplo, Sun Quan es rey de uno, y aquí Xiao Qiao es de otro, Zhang He de otro, Zhang Fei. Son totalmente aleatorios. Mira, ni Xin Liang ni Luo Yang están conquistados. Vale, vamos allá. Pues sí, un ayer. Enero. Y veis la bandera de fondo y todo eso, está bastante bien eso. A ver, el concilio de guerra, si esto lo leí ayer, es simplemente para decidir las prioridades de los siguientes 6 meses. Lo puse en batalla, finanzas y personal. Tienes 3 puntos para poner. Y esta es la política de este tiempo. Ayer éramos 4, yo y los dos. No, éramos 3, yo y los dos personajes de Kyuzu. No, éramos 4, mis dos personajes y los dos de Kyuzu, eso es. Vale, estrategia. Hay que poner 3 objetivos y te dan méritos. A ver, estos son los que busqué ayer. Construir una academia, participar en misiones y ganar una vez. Y construir una forja de armas. Aunque no voy a poner la forja de armas por el dinero. Voy a poner reclutar un oficial. Si es que lo de la forja me interesa también. Pero nada, voy a poner un oficial. Vida como un emperador o. Es que no sé cómo traducir ruler, ya me pasó ayer. A ver. El emperador es la posición de más libertad del reino, en acciones del reino. Él puede hacer total uso de su fuerza en su reino, para conseguir su último objetivo, de unir los 3 reinos en una tierra unificada. Que aquí no hay 3 reinos, hay 8.000, pero bueno. A ver, el emperador, bueno, el rey, por así decirlo, el rey del reino, vamos a ponerlo. El rey tiene completa libertad para decidir a quién invadir, vamos, invadir otro reino, cuándo invadir otros reinos y qué estrategia usar para aumentar la fuerza de este reino. Si no tiene suficientes subordinados, puede usar la opción reclutar para aumentarlos. Usar comandos como, con script, no sé qué quiere decir, para aumentar tus fuerzas. Y Levi para inventar tus materiales. Me imagino que será reclutar y liberar. O como, vamos, o dejar que se vayan, vamos. Para aumentar tus materiales y tu dinero en orden para hacer tu reino más fuerte. En largos términos de preparación incluyen construir una fortaleza, por así decirlo. Para construir forjas de armas y academias. Para aumentar las armas disponibles y las estratagemas. Academia aumenta las estratagemas. Y ahora veréis que es una nueva cosa, por así decirlo, no sé cómo definirlo. Una manera de aumentar la jugabilidad del juego un poco más. Vale, no sea todo matar, matar y matar, así hay que decidir un poco cómo llevarlo. Si ves que te estás enfrentando a muchos reinos enemigos, puedes formar una alianza. Recursos, puedes hacer varias acciones durante la fase de estrategia expendiendo recursos. Tus recursos disponibles están mostrados en la parte de arriba de la pantalla. Sí, bueno, materiales son la montañita, el círculo es el oro y están las tropas. Vale, tenemos que construir una academia. Hacer una invasión y reclutar a alguien. Vale, vamos a reclutar a alguien. Oficiales libres. Y de aquí. ¡Oh! ¡Oh, qué pena! Joder, lo que piden, ¿no?
Sí, no me imaginaba yo. Es que no quiero gastarme tanto ahora mismo. Vamos a ver. Construct facility. Para construir una fortaleza. Para construir. Es que no sé qué quiere decir con facility, no me acuerdo qué es. Puedes aumentar el rango de objetos que puedes comprar usando Facility Commands. Al construir una nueva forja de armas, academia o tienda de objetos, el coste base se incrementará dependiendo del número que tengas en tu reino. Puedes construir un muro de los castillos para asegurar la defensa, para asegurar la mejor defensa. Vamos. Vale. Y que de hecho no. Quiero invadir. Invadir. Quiero invadir eso de arriba porque hay gente muy interesante. Y además ahora que no hay nadie. Vale, por lo visto sí que hay, sí. Se supone que es de alguien, pero no hay nadie al cargo, ¿vale? Así que vamos a invadirlo. A por ellos. Vale, pillamos. Así. Bueno, vamos a invadir. Luego los pongo. Cruzo. Y bien, a ver. Venga, las tropas. Es que es una pena que no me deje. O sea, no puedo dividirlas bien. De hecho, espera. O sea, a mí el máximo. Bueno, 2000. 1370. 1500 y 1250, está bien así. Vale, confirmar. Objetivos de batalla. Capturar esa base en 3 minutos o menos. Claro, no me puedo poner las dos a la vez, porque están lejos. Nah, no me lo voy a jugar. Capturar cuatro bases. Voy a capturar esa base en 3 minutos. No voy a fortificarlo porque gasto. A ver, estas son las estratagemas, ¿veis? Aumentar la velocidad de ti mismo, tal. Ahora os enseño cómo se usan. Si más que nada tiene uso dentro del juego. Unidad. E invocar. Armas. No la puedo cambiar, ¿verdad? No tengo más. No. Objetos. Aquí sí. Está el caballo. Vale, vamos allá. Vale, entonces tenemos que subir hasta ahí. Vamos para allá. Ahí estamos, vale. Que ayer se me olvidó cómo saltar desde el caballo. Vale, a ver. No, bien, órdenes individuales. Tú captura esta base. Nosotros capturad
Esta. Los dos. Esa. Yo me voy a esa. Me la pela tu vida. Vamos para allá. Por culo, dos menos. Venga, acostumbrado así, que tú cuentas como 10. Siempre hay que ir a por los que tengan nombre, porque siempre tienen algo especial. Cierto, a ver. Como veis, la activas y ahora empiezan a atacar a los enemigos. O sea, a los enemigos, la torreta. Vale, capitán de base fuera. Otros 10 menos. Otro capitán de base fuera. Venga, otro. Fuera. Otro. Ahí está. Ya está. Bien. Me queda un oficial. Vamos para allá. Vamos a capturar bases también. Venga. Oye, como veis, las barras verdes que hay abajo son la pared de estratagema. De los mejores, la torreta pega mucho. Vale, otra para mí. Ha aparecido el comandante enemigo. No importa, hay que seguir capturando. Por lo menos en este no lo he hecho como en el otro. Aquí tienes todos los combos desde el principio. En el Storm Legends, en el 8, tenías los combos quitados al principio. Tenías que ir subiendo de nivel para conseguirlo. No sé si ponerlo como que es mejor. Parece que estoy llamando su atención. Vamos a por Zangliao. Ahí estás. Ven aquí, ven. Toman por culo. ¿Cómo que te has vuelto temporalmente? ¿Cómo es tu vida? Vale. Fuera. A por esa base. Vale, tengo dos. No, este. Tienes que dejar un sitio donde poner la puta torre. No puedo, peleen. Pero si ahora puedo. ¡No me dejan! Que le den.
Ya tengo el Mushu. Aquí Mushu tarda en cargarse bastante, pero por lo visto, bueno, tengo que probar una cosa, porque vi que el Mushu hace que te suelten armas y tal. Quizá por eso cuesta tanto que te los salga. Venga, 200 enemigos, nada de nada. Tenemos que ir a esa base de ahí arriba, que la están atacando. Vale. ¿Podré saltar desde aquí? Espero que sí. Sí. Y les petamos toda la cara. Sí, puedes poner un sub para otras armas y todo. Eso mola bastante. Llevas un arma y pones un sub de otra arma. Mira. Chupi. No será esta torreta, ¿no? Esta es nuestra. No sé si es nuestra, parece que sí. Porque diría que no me baja la vida. No, no era nuestra. Ven aquí, caballo. Vamos. A la derecha. Esto está ganado ya. Ya está todo. Ah, no por culo. Vamos a capturar todo. ¿Puedo pasar por aquí por casualidad? No. Pues no sé por dónde puedo entrar. ¿Puedo entrar por aquí? Sí. Entramos, pasamos del capitán y nos vamos directamente a la base de enfrente. Que te den. Si me sigue este voy a reventar la cara, no sé cómo lo ves. Vale, órdenes individuales. Capturar base, campamento base, capturar. Vale, esto es a capturar. Vale, ya se está moviendo. Yo capturo esta base y voy para allá. Ya tengo la rabia. Es buenísimo. ¡1300! ¡Que no llevo nada de nada! ¡Que todos los enemigos! Ahora, vamos. Solo queda el campamento base. Y eso se captura fácil. Pues anda que me ha costado mucho. Tomar por culo. Básicamente.
A ver si tengo suerte y me dan la tierra. Mira, 2150 puntos de mérito. Listos. En 9 minutos no lo he hecho. Venga, vamos para allá. Más puntos. Solo hemos matado 99 fuerzas. 99 tropas. 99, 99, 99. Más le hemos dañado a ellos, que le hemos dañado 100% a nosotros. Ellos a nosotros solo 100%. El 6%. Mola. Reclutar. Reclutar también. Le puedo matar. Nah, le voy a liberar. ¿Qué hago contigo? Venga, te recluto. Pues a ti te ejecuto. Pues cabrón. Me callo mal. Y te libero. Bien. Vamos allá. Chupi. Bien. La coerción. Ah, mira, eso es, por ejemplo, si uso esta cuando lo que me había hecho Zhang Liao, le quito de la invencibilidad. Ejecuto a la persona. Febrero, venga. Necesito un poco de dinero. Level up. Mola, que es un juego de más subir bastantes cosas, que subir 7 niveles también. Oh, qué bueno. Por eso no quería cogerlos a todos. Vale. O sea, el Lumen está ahí, ¿no? Sí, miradlo. Mola, y encima se me ha unido. Eso es lo que más mola. A ver, esto. Pues. General. Estratega. Y. Y perfecto. Anda, mira, ya sé lo que es el prefecto. Vale, o sea que mando así era aquí. Mola, mola. Vale. Vale, perfecto. Pues te mando a Lumen. No, te mando a Lumen. Confirmar. Vale. Y ahora pasamos de mes. Marzo. Mola. Vale, y de momento vamos a dejarlo por aquí. Si le damos a Delete, que no sé cuál es en el mando. Vale, este es el select. Hacemos un guardado rápido. Vale, de momento vamos a dejarlo por aquí. Intentaré preparar un poco el siguiente vídeo, a ver un poco la estrategia y demás. Pasaré algunos meses porque tengo que construir lo que habéis visto y tal. Y en el siguiente, pues le damos un poco de caña. Así que ya sabéis, si os ha gustado, like, favorito, suscribís y hasta la próxima.